¿Qué tal niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta transmisión. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. A lo largo de todas estas sesiones hemos hablado lo referente a los poemas. Hemos leído poemas y también hemos identificado las características primordiales de lo que lo conforman al poema. En esta sesión nos vamos a enfocar a lo que es una característica fundamental que todos los poemas en cada uno de sus versos va a tener. Me refiero a la rima. La rima, vamos a estar identificando durante todos estos minutos características sumamente importantes e indispensables de identificar en el poema. Para ello, es muy importante que tú con tus materiales que tienes ahí puedas ir anotando en tu libreta cada una de las características que vamos a estar trabajando importante también poder tener a la mano colores de diferentes tipos o resaltadores los cuales van a permitir subrayar en el momento adecuado las rimas que vamos a identificar vamos a iniciar cuando tenemos diferentes poemas y los leemos a lo largo de nuestra educación primaria o también en alguna otra edad vamos a identificar siempre palabras las cuales van a ser rima. ¿Bien? Pero, ¿qué es la rima? La rima tiene características importantes, pero es una repetición, ¿bien? Es una repetición de una serie, ¿bien? De una serie de sonidos de sonidos. ¿Bien? Cuando nos, nos, re nos referimos a la repetición de una serie de sonidos, estamos identificando también que va a estar en la parte final del verso. ¿Bien? Vamos a tener que es una repetición de una serie de sonidos, va a ser la parte final de los versos, y también, como otra característica importante, es que va a estar siempre a partir, bien, de la última, de la última, bien, vocal acentuada. Estas eh, características que tenemos acá, que van a ser importantes siempre identificar a una rima dentro de los poemas, fundamental el hecho de que tú puedas identificar siempre la repetición de las palabras y estas, estas palabras van a tener un sonido que va a ser sumamente parecido. También vamos a encontrarla siempre en la parte final de los versos y como otra característica a partir de la última vocal acentuada siempre va a ser una rima identificada dentro de los versos de un poema. Para ello es indispensable que tú en las palabras también puedas identificar rimas. Por ejemplo, si tenemos la palabra gato, ¿con qué palabra puede rimar? ¿Me ayudas? Bien, puede rimar con la palabra rato. ¿Bien? Tenemos, si te das cuenta, tres letras que de estas dos palabras van hasta a ser iguales. ¿Bien? La letra A, la letra T y la letra O. La consonante va a ser diferente, si te das cuenta. En muchas de las rimas vamos a tener a lo mejor dos letras que se van a aparecer o tres. ¿Bien? Es importante que tú vayas identificando la cantidad de letras que va a existir en cada palabra de cada rima. Vámonos con otra. Si tenemos la palabra noche, ¿con qué palabra puede rimar? Bien, tenemos la palabra coche. Y de igual forma... Cuando tenemos estas dos palabras nos damos cuenta que a partir de la sílaba más fuerte, que es la sílaba tónica, es donde vamos a iniciar lo que es nuestra rima. Sumamente importante que te des cuenta cuántas letras van a ser iguales en las dos palabras. Bien, ahora, cuando tenemos, por ejemplo, lo, la siguiente, los siguientes versos. Vamos a iniciar. Los niños, los niños, bien, jugarán, bien, los niños jugarán. Ese va a ser mi primer verso. Los niños jugarán. Vámonos con el segundo. Y las niñas, bien, y las niñas... Cantarán. ¿Bien? En mi segundo verso que tenemos acá, te estás dando cuenta que la última, ¿bien? La última palabra, esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, a partir de la última vocal acentuada, ¿bien? Y en la parte final del verso, vamos a tener una repetición de serie de sonidos. Para ello, lo vuelvo a leer, los niños jugarán y las niñas cantarán. ¿Te das cuenta cómo a partir de las últimas letras son iguales y suenan igual? Cantarán, jugarán. ¿Bien? Vámonos con el tercer verso. ¿Me ayudas a hacerlo? Por favor. Muy cerca, muy cerca del arrayán. Bien, muy cerca del arrayán. Vámonos con el cuarto, que es el siguiente. Sabiendo, sabiendo, bien, que Volverán. ¿Bien? Sabiendo que volverán. Nuevamente, en nuestro verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, tenemos lo que son dos palabras, arrayan y volverán, que nuevamente volvemos a encontrar rimas. ¿Bien? Lo que es... Ya no son tres, sino son dos letras las que vamos a tener como rima. Tenemos la primera, en la primera son cuatro letras, en la segunda son dos letras. Es muy importante que a partir de esta parte de lo que estamos viendo en la rima, tú puedas encontrar la diferencia y la ubicación de la misma durante todo el verso y las estrofas que vamos a estar leyendo, vamos a leer a lo largo de todo nuestro poema. Indispensable también que tú puedas identificar características de la rima, porque eso te va a ayudar a entender y a comprender de manera más sensata y de forma sencilla las características de la misma. Ahora, vamos a identificar... Una de las características fundamentales de la rima a continuación. La rima, así como otro tipo de conceptos, tiene así como tiene sus características, también tiene su clasificación. La clasificación de la rima la vamos a encontrar de la siguiente forma. Vamos a tener a una rima Voy a poner en la parte de arriba lo que es rima. Bien. Y vamos a tener, como ya comentaba hace un momento, lo que es la rima asonante. Bien. Y también vamos a tener lo que es la rima consonante. Bien, tenemos ya acá la asonante y la consonante. Estas dos van a ser parte importante dentro de la clasificación de la rima. Características de cada una de estas rimas vamos a tener lo siguiente. Solo van a coincidir acá en esta asonante, coincidir. Bien las vocales las vocales, ¿bien? Al final de los versos. Es importante hacer referencia acá que la rima asonante tiene que coincidir siempre lo que son las vocales al final de cada uno de los versos. Mucha atención en esta parte porque Conociendo las vocales y leyendo cada, una, cada uno de los versos en las estrofas de los poemas, tenemos que aprender a identificar cuál es la sílaba tónica, en qué vocal se encuentra, pero sobre todo si es una palabra grave, si es una palabra aguda o si es una palabra esdrújula. Eso lo vamos a ver más adelante. De este lado tenemos la clasificación de la rima consonante. La rima consonante es aquella donde coinciden donde coinciden ¿Bien? Vocales y consonantes. Mucha atención en esta parte. En la sonante coinciden las vocales al final de los versos. Bien, solamente vocales. Y la consonante coincide en vocales y consonantes. Mucha atención. Vamos a poner algunos ejemplos para que te des cuenta a qué nos referimos. Cuando tenemos la siguiente el siguiente verso, vamos a escribir el siguiente verso. Dice así. Juan Juan José Bien. Confiaba. Confiaba. ¿sí? Si lo puedes ir escribiendo en tu libreta, va a ser mucho mejor. En poder. Bien. Verla. en la ventana. Bien. Tenemos acá, Juan José confiaba en poder verla en la ventana. Características de la rima, niños y niñas. Siempre va a estar al inicio o al final del verso. Al final. Bien. Entonces es las palabras que están al final, ¿bien? Ahora, cuando ya tenemos identificada cuál es la palabra que está al final, vamos a identificar si es una rima consonante o es una rima asonante, ¿bien? Tenemos ¿cuáles son las letras que se parecen? Tenemos la A y tenemos la a. tenemos otra a al final y otra a al final. ¿Bien? La sonante dice que coinciden las vocales al final de los versos, vocales. Y la consonante dice que coinciden vocales y consonantes en las rimas. Tenemos en la pantalla bien los versos que a continuación escribí. Identificamos, ¿es una rima asonante o es una rima consonante? Muy bien, niños y niñas, es una rima asonante porque tenemos lo que son las vocales, ¿bien? Que son parecidas, pero que dentro de la vocal o en medio de la vocal vamos a tener una consonante que las va a dividir, ¿bien? Ahora, ya tenemos este ejemplo de acá, vamos a escribir uno más. Tenemos... El siguiente que dice así. Comíamos. Bien. Comíamos felices. Comíamos felices varias cosas. Bien. Ese es el primer. El primer verso que tenemos acá. Todas. Ve escribiéndolo tú en tu libreta para que así puedas eh, ir llevando los ejemplos y puedas utilizarlos en un momento adecuado que sea necesario. Todas ellas, bien, todas ellas eran muy sabrosas. Dice... Comíamos felices varias cosas. Todas ellas eran muy sabrosas. Bien, son dos versos en los cuales nuevamente la rima la vamos a encontrar en qué parte del verso, al inicio o al final. Al final, muy bien, la última de las palabras. Bien, ahora vamos a identificar dentro de las últimas palabras que ya tenemos ahí cuáles son o qué tipo de rima estamos observando. Tenemos, vamos a identificar las letras que se parecen. Tenemos la O, tenemos la S, tenemos la A y tenemos la S. En esta también tenemos una O, una S, una A y una S. ¿Te das cuenta cómo en esta rima de estos versos, coinciden vocales y coinciden consonantes en la última palabra del, que es la rima, entonces nos estamos refiriendo a que es una rima consonante, porque las rimas consonantes coinciden vocales y también coinciden las consonantes. Muy bien, niños y niñas. Ahora, espero que hayas copiado esta parte de lo que es identificar las características de la clasificación de cada una de las rimas, porque eso nos va a ayudar más adelante a poder entender lo que vamos a tener a continuación. Es muy importante que te des cuenta que cuando tenemos un poema, van a existir rimas dentro de los versos, pero en, algunas, en algunos poemas te vas a encontrar, con versos que no van a tener rima. ¿Bien? Aquellos versos que no van a tener rima o que no van a estar identificados dentro de la misma, les vamos a llamar versos blancos. ¿Bien? Versos blancos. O también los puedes llamar versos sueltos. ¿Bien? Sueltos porque no tiene ninguna rima que la pueda acompañar. Y por último, también lo puedes llamar como versos libres. ¿Bien? Cualquiera de estas tres formas, tú puedes conocer aquellos versos que no tienen rima, lo que son los versos blancos, los versos sueltos y los versos libres. Eso lo tienes que recordar muy bien porque en los versos, en los poemas que tú leas, algunos versos no van a tener rimas. Ahora bien, ya conociendo esta parte, quiero que me acompañes porque vamos a utilizar un material que te hemos preparado para que tú me puedas ayudar a identificar de forma muy, muy bien lo que hemos trabajado acerca de lo que es la rima. Para ello, es muy importante que tú puedas identificar y leer de forma muy precisa lo que estamos viendo en pantalla, que te va a servir para poder clasificar lo que es dicha, dicha rima que estamos tratando en esta sesión. Vamos a leer eh, lo que tenemos nosotros. Vamos a tener ahora lo que ya vimos en el pizarrón y lo vamos a empezar a contestar de forma muy, muy bien identificada lo que ya hemos visto acerca de la rima. Acompáñame a leer cada uno de estos versos porque nos van a ayudar a poder identificar y reforzar lo que ya tenemos conocimientos de la rima. Dice así, parece que cuando salía, Todas las noches. Aquí tiene un espacio. Bien. Vamos a ponerle un puntito acá para poder identificar qué es lo que vamos a escribir. Mucha atención. Parece que cuando salía, si te das cuenta, aquí remarcamos las últimas dos letras del verso. Salía. Todas las noches. Bien, hay varios de compañeritos que dijeron muchas palabras. Voy a anotar unas de las que logré escuchar. Bien, dice que parece que cuando salía todas las noches llovía. Bien, mucha atención, porque para poder hacer la rima siempre tienes que tomar en cuenta de qué tipo de palabra estamos hablando. Si es aguda si es grave o si es esdrújula mucha atención con la tilde en la letra y sobre todo la ubicación para identificar la sílaba tónica vamos con la siguiente el siguiente ejemplo de los versos que tenemos acá que dice así siempre que el perro bien tenemos espacio alto su cuello estiraba, ¿bien? Siempre que el perro alto su cuello estiraba, mucha atención, porque siempre otra de las características fundamentales de la rima es que tiene que hablar de lo mismo que está hablando el verso, ¿bien? Porque si no habla de lo mismo que está hablando el verso, no va a tener lógica lo que queremos dar a entender. ¿Bien? Nuevamente, y quiero que lo griten bien fuerte para que yo lo pueda escuchar desde sus casitas y así poder anotarlo. ¿Estamos listos? Bien. Siempre que el perro alto su cuello estiraba. Muy bien, lo voy a anotar. Siempre que el perro la... Ladraba. Bien. Alto su cuello. Estiraba. Bien. Mucha atención en esta parte porque te das cuenta de que en esta palabra, estiraba va a rimar con ladraba. Bien. Es importante identificar esta parte porque siempre recuerda las vocales o las consonantes que integren la rima del verso, las puedas identificar de forma muy coherente y muy sencilla. Vámonos con la siguiente. ¿Y ese largo viaje a Roma solo resultó una? Muy bien, qué rápido lo contestaste. Vamos a anotarlo con un color que puedas ver. ¿Qué dice broma? Bien contestaste muy rápido, muy bien. Y ese largo, ese largo viaje a Roma resultó una broma. Y concluimos con el último verso que dice del corazón llenaba la hasta que el propio peso la partía. Ese sí está complicado. Dice, del corazón llenaba la hasta que el propio peso la partía. Bien, a ver, ¿qué palabras tienes por ahí? Exacto, muy bien, tenemos la palabra alcancía. Bien, nuevamente te recuerdo siempre la sílaba tónica y sobre todo la letra donde va identificada dicha palabra. Es muy importante que tú puedas identificar esta parte, porque cuando leemos versos como este, del corazón llenaba la alcancía hasta que su propio peso la partía. Muchas veces nos referimos a lo que es una hipérbole. Bien, pero la hipérbole la vamos a seguir viendo en las sesiones que, nos van, que van a seguir, donde tú vas a poder trabajar todo lo relacionado con la rima, pero también vamos a estar hablando sobre lo que es métrica y otras características más acerca de los poemas. Te invito para que nos sigas acompañando. Te recuerdo, la lectura es la base fundamental para poder recrear nuestra imaginación. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.